Capítulo 2. Claramente confundida. Fue durante mi hora de almuerzo. Estaba caminando por una calle sorbiendo el remanente de mi té helado, cuando una pregunta cambió el rumbo de mi vida. Como estudiante de primer año en la universidad, estaba haciendo una pasantía en la galardonada estación de radio de mis padres durante el verano. Si bien me había encantado mi ajetreada semana de estudio en una sala de redacción, el insoportable entrenamiento en ventas de radio de aquella semana me hizo prometer a mí misma, una muchacha introvertida, que nunca, repito, nunca trabajaría en ventas. 2 años después, conseguí mi primer trabajo en una revista de fútbol. ¿Cómo? Sí, adivinaste, vendedora. Sin embargo, por el momento soñaba con ser escritora y soportar una semana de ventas. El único rayo de esperanza de aquella semana era la intrigante vendedora, la diosa griega, la vendedora estrella de la estación de radio que mi padre había elegido como la agente de ventas a quien yo debía seguir. Él confiaba en que ella me enseñaría bien y sería un gran ejemplo a imitar. Con grandes ojos marrones y dientes perfectamente blancos que contrastaban con su hermosa piel griega, lucía tan espectacular como una mujer de 20 años. Sus zapatos de tacón de cuero brillante complementaban perfectamente sus uñas igualmente brillantes y su traje impecablemente planchado. Acabábamos de hablar sobre las ventas telefónicas mientras comíamos nuestros sándwiches y nos dirigíamos de regreso a la estación de radio. Cuando la diosa griega se desvió del curso del diálogo profesional hacia un tema muy personal. Dana, sé que tus padres son muy conservadores, pero tú sabes que es totalmente aceptable tener sexo con un chico cuando estás enamorada. Estás en la universidad, ya puedes tomar tus propias decisiones. Sé que hace mucho tiempo que estás de novia. Es natural tener una vida sexualmente activa y está perfectamente bien. Solo debes ser inteligente en esta área. Estoy aquí para ayudarte si necesitas hablar. Continuó hablando con incesante palabrería y sus deslumbrantes dientes blancos. Luego, con toda naturalidad, hizo una pregunta que me despabiló. ¿Necesitas que te dé algunos condones? La pregunta fue como una granada y no me había entrenado para ponerme a resguardo. Disminuí la marcha cuando me alcanzó la onda expansiva, forzada a enfrentar la guerra interna que había estado ignorando en mi alma. ¿Tienes sexo con tu novio? Me preguntó. No, no tengo sexo con mi novio, afirmé, tal vez con demasiada firmeza. Pensé, no tengo sexo con él, ahora no, en este momento no, en ningún momento del pasado, más recientemente. ¿Pero has tenido sexo con él? Dijo y se detuvo para mirarme a los ojos. Allí estaba. La única pregunta aparte de ¿necesitas que te dé algunos condones? Que podría haberme parado totalmente en seco. Fue la que cambiaría mi vida, porque me obligaba a responder un sinfín de preguntas relacionadas con el tema, ya sea para defender una respuesta íntegra o llevarme a un lugar de arrepentimiento. Me quedé allí, ensangrentada en mi propia batalla, mirando a los ojos de la diosa griega, y vi pasar como un flash, un momento de pasión a los 15 años, como si estuviera grabado y en repetición para burlarse de mí. Ese momento de pasión y mi conflicto sobre el tema habían hecho que siguiera saliendo con ese muchacho, que el tiempo demostraría que no era el indicado. No tenemos sexo, le contesté rotundamente. No teníamos sexo y habíamos aceptado no hacerlo, pero eso no significaba que no lo hubiéramos hecho. Ya habíamos dejado los condones atrás. No se trataba de un problema físico en mi vida, sino de una guerra mundial en mi alma. Tenía que decidir si creería lo que mi mamá y mi papá me habían enseñado o lo que la diosa griega defendía. Actualmente, está teniendo lugar un debate sexual que es decisivo para el futuro de nuestra sociedad y viene sucediendo hace varios años. Un lado dice que los condones y la libertad sexual son la respuesta al clamor juvenil sobre el sexo. El otro desliza los anillos de pureza en los dedos de los adolescentes y espera que estos cinturones de castidad en miniatura los protejan en sus momentos de tentación. ¿Quién tiene la razón?
¿Quién está equivocado? ¿Hay un término medio? ¿Alguien puede afirmar que tiene respuestas claras y certeras? Sí, yo. Ese día, en esa calle, comencé a buscar no solo la respuesta a por qué creía lo que creía, sino también cómo vivirla triunfalmente. Y descubrí algo que te dejará boquiabierta. Sé que es una gran afirmación, pero también lo es el subtítulo. Lo que nadie te dice acerca del sexo. ¿No crees? No lo digo con orgullo. En realidad, no puedo creer que tenga el privilegio de mostrarte esta increíble, maravillosa y alucinante verdad. Cientos y cientos de personas se ganan la vida hablando de sexo. Y muchísimas más haciendo bromas sobre sexo o representándolo en la pantalla. Sin embargo, ni una sola vez escuché a nadie hablar de lo que voy a enseñarte en este libro. Ni una sola vez. Curiosamente, muchos se paran justo encima de este tesoro secreto y ni siquiera saben qué está bajo sus pies. Déjame prometerte esto. Hay algo que nadie te ha dicho acerca del sexo. Sin esta crítica, verdad, tu decisión personal con respecto al sexo será confusa. Pero una vez que comprendas este concepto simple pero sorprendente, encontrarás claridad para responder todas las preguntas que giran en torno a la sexualidad. Incluso, ¿por qué es mejor esperar? Hace solo unos años me topé con un laberinto cuidadosamente velado, pero no demasiado oculto en la mente de Dios con respecto al sexo. Oye, si a Dios se le ocurrió la idea del sexo, debe de saber un par de cosas sobre cómo funciona mejor, ¿no te parece? Encontré sus pensamientos ocultos en una lengua antigua y nunca he vuelto a ver las cosas de la misma manera. Nadie que escucha esto puede hacerlo. Cuando salgo del escenario después de enseñar esto, la gente me busca para decirme, eso es. Esas dos palabras resumen el poder revelador de lo que voy a enseñarte. ¿Eso es qué? Te debes estar preguntando. Eso es el motivo por el que tengo tanta manía por el sexo. Eso es el motivo por el que es tan sagrado. Eso es el motivo por el que me hizo tanto daño cuando lo tomé a la ligera. Eso es el motivo por el que nunca he encontrado satisfacción en mi montón de conquistas sexuales. Eso es el motivo por el que me intriga tanto. Eso es el motivo por el que Dios nos creó como seres sexuales. Todos tienen su propio eso es. Todos, adolescentes, hombres de mediana edad, abuelas de cabello blanco, casados, solteros, divorciados, todos responden de la misma manera cuando escuchan esta revelación sobre el sexo. Tú también lo harás. ¿Tienes alguna pregunta sobre el sexo? Por ejemplo, si vale la pena esperar o no, o qué es admisible en lo que a expresión sexual se refiere, o incluso si a Dios le interesa lo que sucede entre dos personas que consienten en tener sexo. O tal vez crees que ya lo sabes todo. Ese es el lugar petulante donde me encontraba cuando me topé con esta verdad transformadora. ¿Lista para poner fin de una vez por todas a las batallas en tu propia alma? Ha llegado el momento.